Luminosa Ramírez Ortuño, una de las patrocinadoras de este trabajo, de este libro, una de las grandes impulsoras de sueño que se había realizado dentro de la familia Ramírez Ortuño por dar un libro muy interesante en homenaje a un personaje muy especial, el profesor José Ramírez Maldonado, originario de Turitzio, Michoacán, y que el pasado 14 de abril cumplió 20 años de difunto. Eso es un homenaje, una semana de homenajes al profesor José Ramírez Maldonado por ese vigésimo aniversario. Y también nos acompaña el autor del libro Characo Arón la Piel, mi hermano Emiliano Ramírez Ortuño. Sin más, amigos, vamos a iniciar este programa. Vamos a tener unas entrevistas. Por ahí tenemos ya lista, preparada una entrevista con Virgilio Bermúdez Núñez. Prácticamente se nos fue un cuarto de hora. Nos quedan 45 minutos por asuntos técnicos que no estaban en nuestras manos, pero afortunadamente ya estamos al aire. Escucha usted de Brújula Local en La Guacha, la que sí suena, en el 103.5 de frecuencia modulada, y enviamos, como siempre, muy cordiales saludos a todos los amigos que nos escuchan en la Cuenca Media del Balsas, amigos del estado de Guerrero, de Michoacán, parte del estado de México, y a todos los amigos migrantes de la Unión Americana que nos siguen hoy por ahí. Anoten bien, estén pendientes, por ahí vamos a dar algún número. Vamos a hacer el número local de aquí de la cabina. Vamos a preguntarle a nuestra jefa técnica Isabel. ¿Cuál es, Isabel, el número de cabina aquí? Para que 60941. El 60941, anótenlo ustedes, porque en un rato más va a haber algunas sorpresas. Tal vez el autor del libro se anime a regalar unos dos o tres libros, pero para eso, pues, amigos, estén pendientes. Sin más ni más, le doy la bienvenida a la maestra, a una breve introducción. Maestra, qué emoción, qué gusto saber que finalmente llega Characo Arón la Piel. Sí, bueno, pues muy buenos días a todos los radioescuchas. Agradezco aquí la invitación de mi hermano Ángel, de aquí de esta estación La Guacha. Y bueno, es un placer y es un honor estar aquí. Y hoy es un día mucho, muy especial, porque estamos haciendo un homenaje a mi padre, el profesor José Ramírez Maldonado. Yo siempre digo, un personaje de altura, una persona que tuvo una vida con propósito, que en medio de situaciones tan difíciles y tan adversas, pues él pudo salir adelante, formarse como maestro, salió de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Y bueno, pues una persona que fue amante de la cultura, que él pues tuvo mucha creatividad, muchos dones, la música, la poesía, la pintura, la oratoria. Así, y hoy la crónica. Y a 20 años, y precisamente parte de su legado de mi padre es esa herencia que deja en mis hermanos, en Ángel, en Emiliano, y que parte de esa herencia pues es el legado de lo que es la narrativa, la literatura, y que el día de hoy, como un homenaje en su aniversario luctuoso, pues está presentando este libro de Characo Arón la Piel, al cual yo felicito a mi hermano Emiliano, porque este es su primer libro de muchos más que ya se están preparando. Y qué mejor manera de darle este homenaje a mi padre que con la presentación de este libro. Muchísimas gracias. Felicidades, Milo. Muchas gracias. Y a eso hay que agregarle que pues que ya está la familia Ramírez Ortuño concentrada en Huetamo. Por ahí está mi hermana Clara Ramírez Ortuño, Claravidencia. Saludos para Clara. Ya está mi hermana Claudia Ramírez también ahí en casa. Cahuita, originaria de allá del Guajolote, municipio de Tiquicheo. Por ahí está mi hermana Rita. Por ahí está ya también pues presente mi hermano Pepe, mi hermano Emiliano. Está ahí con la residente, que es la hermana Carmela. ¿Quién nos falta de los hermanos? Creo que somos nada todos más, sí. La familia completa reunida. Y hoy por la tarde, qué mejor nos dé un poquito de información de este libro, una introducción y la bienvenida al campo editorial a Emiliano Ramírez Ortuño. La ópera prima, tu libro Characo Arón la Piel, se presenta este día aquí en Huetamo. Adelante, allá, la cámara. Así es. A la cámara. Hablando precisamente del buen José Ramírez Maldonado, a lo largo de tantos y tantos años, como dice mi hermana Lumi, de sufrimiento, de dejar la piel en esos caminos tan escabrosos,
en escuelas diferentes, La Era, Montecillo, Chumbítaro, El Guariche, sobre todo Charácuaro, que es el epicentro de lo que habla este librito. Y bueno, qué mejor momento para, tanto para él como para presentar esta pequeña obra que, pues que habla de vivencias, de historias, de cuentitos, para que lo puedan tener ustedes en las manos y lo disfruten. Pues no sé qué más. Emiliano Ramírez Ortuño, lógico, los nervios lo traicionan, es novato. Como siempre, en estas latitudes, sin embargo, está predestinado a convertirse prácticamente los analistas, los conocedores de literatura, consideran que esto va a ser un boom, que esto va a ser un bestseller de la literatura. Yo no lo digo, lo dicen gentes que lo han leído, que ya hemos estado preparándolo. Este libro se va a preparar hoy aquí en Huetamo, por ahí eso de las 8 de la noche, en el barrio de Caguaro, Leona Vicario y Aldama. Y tenemos como comentaristas una trilogía de lujo a la maestra Georgina Díaz Cuevas, nuestra compañera conductora aquí en La Guacha, a el doctor Virgilio Reynoso Tapia y a nuestro amigo Luis Enrique Echenique. Va a ser una presentación de lujo, una cosa muy interesante. Y la verdad, el libro está consagrado a las memorias, a los recuerdos que tuvo Emiliano de niño, de joven, allá en Charácuaro, un pueblo que amamos profundamente porque fue una especie de cuna a la que nos vimos todos obligados a integrarnos en el temblor de 1964. Fue el motivo de una estancia muy larga y muy bonita ahí. Cuántos recuerdos de mi hermana Rita. Conocemos a todo el pueblo ahí, conocemos a personajes que van desfilando en las páginas del libro. El Embarcadero, Cirándaro, Turicio, Comburindio, Huetamo, los barrios, las geografías. Bueno, amigos, está una llamada desde Tamaulipas. El amigo, el primo José Luis Figueroa. Hola, primo. Que no se oye en la computadora, me están hablando de Tamaulipas. Perfecto, que nos dices, que nos estás diciendo, entonces hay que hacer un ajuste técnico inmediatamente por acá. Te agradezco mucho la llamada, primo, estamos al aire. Aquí está mi hermana Luminosa conmigo, aquí está mi hermano Emiliano también. ¿Qué tal? Hola, primo. Un saludo muy especial. Yo te había advertido a ti, te había señalado que íbamos a hacer esta transmisión y que tú estabas invitado. Nos gustaría que nos hicieras un breve comentario y aprovechar que está aquí Emiliano Ramírez para escucharte, primo, con mucho afecto y con mucho gusto. Gracias. De hecho, el éxito ya está logrado. Sé que ha trabajado mucho para este fin y qué bueno que ya está ahí. Emiliano, con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho reconocimiento, un abrazote y que todo vaya mejor. Gracias, Pepe. Primo, ¿sabías que estabas invitado? Sabemos que los problemas de la pandemia y la distancia, tú vives en el otro. En el otro extremo de la República Mexicana, allá por Tamaulipas, pero qué bueno que te acordaste de nosotros, qué bueno de esta llamada, agradecemos mucho. Está al aire don José Luis Figueroa, un escritor también, autor de un libro como Churumuco y El Guachito de la Canasta, de las Escobas. Primo, te agradecemos en todo lo que vale, qué bueno que nos diste esta información, este detalle. No sé si nos informes, si ya se estará escuchando la transmisión. Sigue sin escucharse. Lamento, primero que nada, lamento mucho también no poder estar allá, debido a las cuestiones que ya sabes, pero estoy con ustedes en alma, en espíritu, en afecto, en cariño, y pues qué alegría de poder estar en comunicación con ustedes allá, con La Guacha, contigo, con el pueblo de Huetamo, a quien, de quien tan gratos recuerdos tengo y les debo mucho cariño. Perfecto. Pues muchas gracias, primo, agradecemos en lo que vale y ya sabes, tienes reservado tu ejemplar con mucho gusto cuando nos vamos a ver. Muchas gracias por tu llamada.
Saludos. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Y amigos, vamos a hacer lo posible por enlazarnos con Virgilio, con el contador Virgilio Bermúdez Núñez. También tenemos su número, él nos pidió, él es, pues, tú en la obra le agradeces que él te impulsó, que él te inspiró, claro, a escribir un libro sobre la región de la Tierra Caliente del Balsas, y eso en realidad, pues, es una satisfacción muy grande. Y qué decir, yo en el año de 1995 fui invitado a participar también en un libro que se llamó La Vara de Ajonjolí, 95, pero ya son, ¿cuántos años ya? Son más de 15, 27 años más o menos. Sí, y pues de alguna manera eso nos permitió, a través de la Biblioteca Canto a mi Tierra, darnos a conocer, poder ingresar en los medios de comunicación de Huetamo y después trabajar en la televisión, en el radio, como estamos ahora aquí. Y todo eso por el empuje, por el entusiasmo que nos dio nuestro padre José Ramírez Maldonado. No sé si ya tengamos lista la impresión, pero por lo pronto, Emiliano, platícanos, ¿dónde naciste, de dónde eres originario? Bueno, pues nací en Chumbítaro, Michoacán, un 8 de agosto de 1957. Año de Pedro Infante, que por cierto estamos celebrando, pues. Ay. Listo. Sí, está bien. ¿Qué más? Por desgracia, o no sé si por... pero esa vez la gente estaba emocionada, no sé si por mi nacimiento o sí, por la muerte de Pedro Infante, que sucedió lo segundo. Pero bueno, él era más famoso. Entonces, pues, continuando con lo del librito, en lo que está listo el enlace, habla de tantas y tantas anécdotas ahí de Don Celerino, el chofer de la flecha, de personajes como Chacho, como la Labraza, en fin, tantos personajes del mismo Characuaro, Cirándaro. El paisaje mismo retratado así con tanto cariño como está archivado en la memoria. Sí. Y bueno, pues es de lo que trata el librito por ahí. El paisanaje, el paisaje, el retrato de los cerros, del Balsas, sí, de los potreros, en fin. Bueno, ya estamos listos y estamos preparados en el enlace que tenemos con el contador Virgilio Bermúdez Núñez. Contador, lo saludamos con mucho afecto y lo escuchamos. Muy buenos días allá en la Ciudad de México. Hola, hola Ramírez Ortuño. Estoy a tus órdenes desde acá, desde el altiplano. Pues contador, hoy es el día grande, hoy finalmente se presenta en Huetamo el libro Characuaro en la piel, un libro que ya tienes algunos comentarios por ahí, algunos avances de esta interesante pues experiencia que estamos viviendo en la familia. Y pues tanto yo, un servidor Ángel Ramírez Ortuño, como mi hermano Emiliano Ramírez Ortuño, nos sentimos muy satisfechos y sabemos y agradecemos que de alguna forma tú nos inspiraste, tú nos empujaste allá a finales del siglo XX para entrar en este campo y obras que se han generado en la biblioteca Canto a mi Tierra Caliente. 30 libros, y el número que tenemos aquí es el número 30 de la biblioteca Canto a mi Tierra. ¿Qué te merece esa experiencia? ¿Qué podríamos comentar al respecto, Virgilio Bermúdez Núñez? Yo te escuché, digamos que general, claramente. Yo espero que hago votos porque también me escuches. ¿Me puedes decir si me escuchas correctamente? Sí, adelante. Entonces, empiezo por decirle gracias a ustedes, a mis parientes del inolvidable Siriquicho, por permitirme participar en esta presentación. Presentación que tiene mucho de recordación de la memoria del maestro José Ramírez Maldonado, ¿no? Y desde luego de la tía Chanita, y diría yo adicionalmente, de su Cristóbal perdido muy pronto allá en Characuaro. Saludo de entrada al autor, a Emiliano, con el nombre del Emiliano de Morelos, sacrificado precisamente en un mes de abril de 1919, el día 10, hace apenas una semana. Saludo al panel excelso de comentaristas, obviamente a la maestra Georgina Díaz, al doctor insustituible en estos eventos, el doctor Virgilio Reynoso, y a Enrique Echenique,
abanderado de muchos años, me consta, de las cosas que tienen que ver con la cultura local de Huetamo. Yo, obviamente al moderador Ramírez Ortuño también, no puedo dejar de mencionarlo. Yo diría que a Characuaro, en lugar del Niño Rey, Characuaro recibe hoy el homenaje de Emiliano al publicar parte de la microhistoria de aquel hermoso y orillero lugar, que desde su lomita del encanto, loma depositaria, por cierto, de múltiples objetos que testimonian su pasado grande, de mucha grandeza, diría yo, y ahí testifican también el paso del abuelo Balsas en su caminar eterno al océano. Dice, me falta aquí un testimonio de gratitud para Gregorio Martínez Mendoza, el abanderado también, por decirlo de un modo, de la editorial Agua Escondida, qué hermoso nombre, por cierto, que se ha vinculado de una manera umbilical con la cultura de la Tierra Caliente y ha estado en presencia de los eventos que están relacionados con todas las manifestaciones culturales y siempre desde la perspectiva de editar lo editable para perpetuar la memoria de las cosas de nuestra región. Dicho lo cual, yo les ruego a los oyentes que me permitan leer el pensamiento de dos grandes de la literatura y de la poesía universales. Me refiero a Gustavo Adolfo Bécquer, del siglo XIX español, y a Jaime Sabines, del siglo XX de nuestro país. Esto es muy breve, no voy a fatigar a nadie con esto, pero tiene que ver con la trascendencia de un evento, pues de este testimonio al pepenador de estrellas llamado alguna vez al maestro Ramírez Maldonado, y a todo este conjunto de manifestaciones difíciles de aflorar porque carecen normalmente de patrocinio. El hecho es, pues, que quisiera leer esto porque me parece muy, muy apropiado para la ocasión. El amigo Gustavo Adolfo Bécquer, escritor y periodista del 19 español, dice: es inherente a la naturaleza frágil del hombre simpatizar con lo que perece y volver los ojos con cierta complacencia hasta lo que ya no existe. En el fondo de mi alma consagro como una especie de culto una veneración profunda por todo lo que pertenece al pasado. Y yo aquí digo, el testimonio de Emiliano, hasta donde tengo conocimiento, es eso. Es una forma de respetar, de rescatar y de promover las riquezas del pasado de Characuaro. Este hombre dice, adelantito, lo que ha sido no tiene razón de ser nuevamente y no será, pero aquellas edades. Pero yo desearía un poco de respeto, de respetuosa atención para aquellas edades, un poco de justicia para los que lentamente vinieron preparando el camino por donde hemos llegado hasta aquí. Ruego me disculpe por la lectura atropellada, me falta alguna habilidad visual. Luego dice, nada de lo que desapareció ha de volver, y que en la lucha de las ideas, las nuevas han herido de muerte a las antiguas. Esa piedad, y dice, me hace mirar a cuanto con ellas se relaciona, con algo de esa piedad que se siente por el vencido hacia un vencedor. Y luego dice, finalmente, los que a fines del siglo pasado pudieron aún recoger para transmitirnos íntegras
las últimas palabras de la tradición nacional. Creo que en estos párrafos del maestro Becker se encierra mucho del contenido esencial de la aportación de Emiliano. Pero además me gustaría leer brevemente unas palabras que alguna vez Jaime Sabines utilizó para un prólogo de su libro, en el que dice, estamos haciendo un libro. Reunimos nuestro tiempo, nuestros dolores, los corazones que ensayamos y los traemos al libro. El lamento no es el dolor, el canto no es el pájaro. El libro es solo el tiempo, un tiempo mío entre todos mis tiempos. Un grano en la mazorca, yo agregaría, del tiempo de un charácuaro inacabado e inacabable, eterno. De esta manera, yo entiendo la aportación de Emiliano. De esta manera, le hago mi tributo personal y de esta manera también agradezco a los organizadores el que me hayan considerado para participar en este evento y abrazo con todo el cariño que es posible usar a mi familia, los Ramírez Ortúñez. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecemos en todas las palabras, mis hermanos también te lo agradecen. Muchas gracias. Pues amigos, así fue como tuvimos un enlace hasta la Ciudad de México. Inmediatamente vamos a buscar la forma de tener un enlace también con don Gregorio Martínez Moctezuma, allá en la capital del país también. Unas palabras muy conmovedoras, muy entusiastas que le dirige Virgilio Bermúdez Núñez, un personaje que es el mecenas de la cultura de la Tierra Caliente. 30 libros publicados por la editorial Canto a mi Tierra Caliente y este número, Charácuaro en la piel, es el número 30. Así que es una gran satisfacción para nosotros tener esta oportunidad. Y pues vamos a ver si ya está, que tan pronto nos dé señales el equipo técnico, vamos a seguir comentando. Emiliano, pues que queremos que nos digas, por ejemplo, naciste en Chumbícaro en el año de 1957. ¿Qué te lleva a entrar en el campo de la literatura, del dibujo, de la pintura? Sabemos que todas las cosas que te atrajo más que nada en los tiempos juveniles, el fútbol, fuiste campeón de fútbol con el equipo Samurai. Eres un personaje pues que tuvo una oportunidad de ver figurado en el fútbol mexicano porque eres dueño de un talento extraordinario detrás del balón, pero esos talentos son los que reflejas también en los renglones, en los libros, en los dibujos, en las pinturas. Esta fue su experiencia que te ha dado tu padre. Sí, gracias. Tratando de el gusto a la gente por esos renglones que, como digo ahí mismo, son llenos de sencillez, llenos de candor, pero con mucha pasión. Aquí en Cuetamo tienes muchos amigos de tu generación de estudiantes de aquellos tiempos. Aquí eres un gran de buen humor, muy genial, muy humorístico de ser el payaso. ¿Qué amigos recuerdas de tu infancia aquí en Cuetamo que estuvieron en la primaria, en la secundaria? Menciona algunos de ellos, mándales algún saludo, por ejemplo, aquí en el barrio de Caballo, el amigo Hermógenes. ¿Cuántos más? ¿Cuántos que viven ahí?
Virgilio Bermúdez Núñez, la asociación Doctor Ignacio Chávez también puso su granito de arena. Don José Luis Damián Adán, de allá de Cirándaro, y cuántos amigos más en ese sentido y en ese terreno. ¿Dónde está? Pero es tuyo. Es mío. Sí, a ver, vamos a ver. Bueno. Bueno, muchas gracias, Ángel, por la invitación para hablar con tus radioescuchas de los que nos siguen también en Facebook acerca de este libro de Emiliano. Ah, pues mira, a mí me parece un libro muy interesante que se suma a la ya importante bibliografía que se ha generado sobre la tierra caliente de Michoacán, en este caso de Huetamo. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Será con la piel, Relatos de Tierra Caliente, de Emiliano Ramírez Ortuño, me parece que se suma a esta bibliografía que ya merece más atención por parte de los lectores y de los críticos. A mí me gustaría señalar que los interesados en nuestra cultura de la Tierra Caliente, pues le prestaran atención no solo a este título, ¿no?, sino a muchos otros que ya constituyen una buena bibliografía y que están a la espera de que alguien, no sé, quizás alguno de los jóvenes estudiantes de licenciatura en ciencias sociales, humanidades, incluso en alguna otra disciplina científica, pues ya muestren interés en nuestra región, en la producción bibliográfica que se ha hecho y que merece que ya se hagan estudios, ensayos, sobre todo lo que se ha reunido. En este libro en particular, me parece que se cubre un ciclo muy importante en cuanto a una colección de la que forma parte, de la colección Canta Mi Tierra, que durante muchos años ha patrocinado la Asociación Cultural Doctor Ignacio Chávez de Cirándaro. Creo que formar parte de esa colección es un gran sello distintivo para este libro y, de un modo u otro, apuntar a esa labor que durante muchos años ha hecho Virgilio Bermúdez, José Luis Adán, José Luis Damián y Javier Pineda Bruno con la asociación. Bueno, pues Gregorio Martínez Montezuma, nos da mucho gusto poder pues enlazarnos contigo, poderte escuchar. Ya platicamos con el contador Virgilio Bermúdez Núñez, ya nos dio también su opinión al respecto. Se contactaron con nosotros desde el estado de Tamaulipas nuestro querido primo José Luis Figueroa, también escritor de Ciernes. Todo está listo, Gregorio, para hoy en la tarde. Hoy por la noche, aquí en Huetamo, se presenta la ópera prima de Emiliano, Characuaro en la piel, un libro que realmente pues, nos da mucho gusto que sea la apertura de un personaje, de una pluma vigorosa que apunta para darnos muchas sorpresas en el campo editorial. Y muchas gracias por la paciencia y por el apoyo que nos diste para sacar adelante este libro. No, al contrario, gracias a ti por confiar en nosotros. También, como sabes, participa el Centro Cultural Las Cirandas de Cirándaro. Pues yo creo que también es muy importante pues este tipo de iniciativas, sobre todo con un libro que yo considero que va a despertar la atención de la gente interesada
en la cultura de nuestra región. Es un libro que efectivamente, como muchos, realmente los libros que se publican en la región y de la cual hay muy, un buen testimonio ya de muchos autores y demás, merece que la gente los lea, merecen que la gente se acerque a ellos y merece que la gente se retroalimente de su propia cultura, porque estos libros por lo general nos hablan de nuestra región, de cosas que ya sucedieron. En el caso de Zarácuaro en la piel, yo creo que mucha gente se va a identificar con un pasado que ya se fue desafortunadamente, pero que también viene a cerrar de manera, me parece a mí brillante, pues esta colección de Canta mi Tierra. Es el número 30, para mí es un honor que se sume a ella, y yo estoy convencido de que este título y todos los otros que te digo que ya toman una biografía importante de la región, deben de ser conocidos y ya trascender más allá de la lectura del lector común, sino que también formen parte del interés académico de jóvenes licenciados en historia, en ciencias sociales, en humanidades, y que estos libros están a la espera de que pues, se hagan tesis y se hagan estudios serios sobre ellos. Así que te agradezco mucho por tu... Y felicito a Emiliano por sumarse, por atreverse a escribir, y también felicito a toda la gente que lo apoyó, a tu hermana Luminosa y a todos los que aportaron para que pues, este libro pudiera darse a conocer y sumarse a esta cultura de Tierra Caliente que tanto nos hermana y nos identifica. Gracias, Gregorio, por tus palabras. Muchas gracias. Y por tu cuidado en todo lo editorial. Amigos, una cortesía del autor del libro Emiliano Ramírez Ortuño. Habrá tres libros para las tres primeras llamadas que entren al estudio de aquí de La Guacha, en el 103.5 de frecuencia modulada, en cabina, el 435-556-4901 y en WhatsApp, 435-101-6999. Habrá tres libros para las tres primeras llamadas, tendrán que presentarse aquí al estudio, aquí en el centro de la ciudad de Huetamo, así que en ese sentido, pues prácticamente estamos llegando al final del programa, pero dentro del campo editorial, dentro de lo que es la poesía, hay un poema hermosísimo, Emiliano, que marca la entrada de este libro. Es un poema que escribió el poeta Lorenzo Esteban Juan, dedicado a Zarácuaro. Vamos a leer dos o tres versos porque queremos rematar con Pepenador de Estrellas, con mi hermana Luminosa. Dice, romance a Zarácuaro. Sí, bueno. Bueno. ¿Cómo se llama usted? Vicente Cruz de Huetamo. Véngase inmediatamente aquí a La Guacha, tenemos anotado su nombre y aquí se lo van a entregar. Antes de una sociedad de interés para escucharnos. Ya sabe Vicente Cruz, ya tiene este libro. Decía que hay literatura, hay historia, hay crónica en este libro de 200 páginas. Calles viejas de mi pueblo, así en mi mente las guardo, y en el arca de mi pecho es el tesoro más caro. Así se quedó mi infancia, comunidad en el árbol, donde la luz entretiene al dibujar sus ocasos, mientras el polvo acaricia mis pies de niño descalzo, me asesoro en mi añoranza, y al evocarte retrato las casas del majarete que decían guardia al sembrado. Servían las casas de adobe en el centro del poblado, haciendo guardia en las calles como de grados soldados. Zarácuaro, al evocarte, su recuerdo se hace un halo, porque me corre en la sangre el aroma de tus campos, el espigar de las milpas y el mugir de los ganados. Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Con quién hablamos? Maestra Emilia, qué gusto escucharla. Ya tiene usted ganado un libro. Qué bueno que nos llamó. Gracias. Gracias. Gracias, maestra Minda, y está desde ya invitada esta noche a la presentación del libro y en Ciudad del Barrio de
de la Guardia, los estudiantes que nos acompañarán. Gracias. Que este libro pues es la herencia de dos grandes personajes, como ya mencionábamos anteriormente, de mi mamá, la señora Feliciana Ortuño, de Siriquicho, Guerrero, y de mi papá, el profesor José Ramírez Maldonado, de Turitzio. Es una mezcla de dos herencias culturales, de dos estados, de Michoacán, de Guerrero, pero que es una sola región, la hermosa región de la Tierra Caliente, y que aquí queda un gran legado cultural gracias a mis padres y gracias al talento heredado y que, bueno, mis hermanos han sabido aprovechar. Y como decíamos, parte del homenaje de nuestro padre en sus 20 años, en su aniversario luctuoso, pues me voy a permitir leer este poema que mi hermano Ángel escribió precisamente ese 14 de abril del año 2001, en que mi padre partió físicamente, pero que su memoria, su presencia siempre está en cada uno de sus hijos, de su familia, que lo recordamos siempre. Pepenador de estrellas. Vamos a ponerte un fondo musical, hermana, para que los niños ya se nos fue la imagen, pero vamos a seguir. Pepenador de estrellas, en la voz de María Luminosa Ramírez Ortuño, para toda nuestra acá en Guerrero, en el Estado de México y el Distrito Federal, un homenaje post-mortem con mucho sentimiento para este personaje, profesor normalista rural egresado de la Normal de Maestros de Ayotzinapa en 1995, un ejemplo de educación de la Tierra Caliente, con sus hijos le tributamos este homenaje, ganador de estrellas, con María Luminosa Ramírez Ortuño. Pletórico de abriles se marchó el maestro, de aquella trashumante casona de Caguar. Un sábado imprudente de mortajas guindas y verde amarillentos litúrgicos ropajes, de un San José arrojado detrás de la penumbra para emprender el viaje sin luces resolanas, a una hermosa galaxia donde habrá violines de armónicas tonadas en dolientes cuerdas, y alegres querubines tocando en tus exequias, lo que igual ejecuta en tu jardín transido.
un pájaro canoro que entre aquel follaje sus trinos mezcla entre el responso grave de aquel huetamo inmerso en la milagrería, de una trenza de arroyos que como serpientes se escurren verdes barrios de tu geografía, besando los cimientos de los puentes viejos, como en ese mural que urdieron tus pinceles sobre aquellas paredes de cal y celosías. Tu cárcel de cemento y de vetustas tejas y montones de cajas donde había revistas y libros carcomidos de un violado archivo que no cupo en el barco de tus sentimientos, que al trastupar Turizio se perdió en el Balsas, diciendo en tanto adiós a sus 40 escuelas, desde la costa chica al mar, al fin del Sitiatito. Te han dado testimonio de luto encuadernado, en tanto y el cortejo con rumbo al cementerio se cruza sigiloso entre un jardín de almendros, entre los aguijones duros de un domingo eterno, domingo de borrascas que enlutaron mi alma, al perderte de vista por siempre en el ladrillo, que selló tu sepulcro en lágrimas del viento, cuando partió don Pepe a pepenar estrellas. Pues todo hay un, todo tiene un propósito y que pues hay que siempre convertirnos en mejores personas, en aprovechar las oportunidades que la vida nos da, en aprovechar los talentos que Dios nos da para ponerlos al servicio de los demás y de esa manera pues poder trascender y dejar un legado y que pues siempre alguien nos va a recordar, alguien nos estará recordando por siempre, por lo que nosotros hicimos en vida. Por eso yo siempre he dicho, asegurémonos de dejar huellas bonitas en este mundo. Muchas gracias y felicidades nuevamente, Emiliano, por tu libro. Muchas gracias. ¿Es don Vicente? Sí. Pásele, don Vicente. Ya en estos momentos acaba de hablar don Vicente, que es el ganador del primer libro. Pues vamos.
primer libro que sale para hacerlo. Sí. Pues qué bueno que nos llamó. Disfrútelo. Vicente, con mucho gusto. Es un libro que habla de la región de la Tierra Caliente. Y interesante. Sí, muy bien. Muchas gracias. De la historia de uno. Sí. ¿De su región? Claro. Perfecto. Cirándaro, La Brasa, Chacho, en fin. Disfrútelo y muchas gracias por su atención. ¿Sí? Pase usted. Hasta luego. Bueno, pues de esta manera ya vino don Vicente por ese libro. Cerraba la semana. Ah, sí, pues lo que decía de que siempre pues nos esforcemos de día a día por ser personas de bien, por ser personas que pues aprovechemos al máximo todo y siempre en ese espíritu de servicio. Es lo que yo siempre digo a las personas, de que nos esforcemos en ser cada día mejores. Bueno, palabras de Emiliano, de finalmente de despedida en esta oportunidad en que se está presentando en Huetamo lo que yo llamo tu ópera prima, como si fuera en el cine, pero es lo mismo, sí. Estás pariendo tu primer libro en el campo editorial de las letras de Tierra Caliente, de Michoacán y de México. Palabras finales. Así es, el lugar de dolor es una satisfacción. La foto. Una foto. Y, bueno, gente de Characuaro, que es el epicentro de este pequeño librito, repórtese, Cirándaro, aquí están presentes, con Burillo, Turicio, y las escobas, que no están en el mapa, pero bueno. Sí, muchas gracias a mi esposa y a mis hijas, mis nietos, que como decía mi madre, mero me han tenido calma. Bueno, eso es todo. Sí, por ahí estamos queriendo una foto de recuerdo para prácticamente despedir este programa. Inicia el programa de nuestra amiga, la maestra Georgina Díaz Cuevas, por cierto, comentarista de tu libro este día. Bueno, una foto del recuerdo y finalmente, pues amigos, así es como terminamos el programa Brújula Local en la edición de este día, ya sábado 17 de abril del año 2021. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por seguirnos y muchas gracias a las personas que nos llamaron y que se hicieron acreedoras a un libro, de este libro que se presentó hoy en Huetamo, Characuaro en la piel. Amigos, de esta forma llegamos al final de este programa, Brújula Local. Se despide su amigo Ángel Ramírez Ortuño, que como siempre les dice, de ser posible, por ahí nos encontraremos. Muy buenos días. Diez con cinco minutos. 103.5 FM. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar, ¿dónde la dejé? ¿Ma? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo...